Mi nombre es Nelly Vargas, soy bióloga, directora del Laboratorio de Limnología y Ecología Acuática de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Nuestra cátedra, la Cátedra de Ecología, viene trabajando en colaboración con la Intendencia de los Diques. Este sistema interconectado provee de agua a los diques, las maderas y la ciénaga. Esta agua viene a través de un sistema de canales desde el río Grande, el río Los Alisos y la parte alta del río Perico. Es agua de buena calidad. Cuando llega a almacenarse en este sistema de diques, ocurren algunos problemas que deterioran su calidad. Hace 2 años hubo una mortada muy grande acá en el dique de la Ciénaga. Entonces, el intendente, nuestro jefe, vio la posibilidad de contactar a gente de la UNJU, científico, para que vengan a analizar el agua y ver cuál era la razón de la mortandad de los peces. Pudimos hacer algunos estudios esporádicos en el tiempo, hasta que se determinó que, por un lado, había varias vías de entrada de diferentes contaminantes. Por un lado, las heces de las vacas que pastan durante la época de sequía, cuando las orillas quedan expuestas y los animales entran a abrevar, a pastorear cerca de las orillas, dejando una gran cantidad de heces ricas en nutrientes. Estos nutrientes ocasionan una hiperfertilización, digamos, una sobrefertilización, y esto ocasiona el envejecimiento de las aguas por un proceso que se denomina eutrofización, ¿sí? Que se refiere a esto, al exceso de nutrientes. Por otro lado, también hay algunos problemas con el ingreso de efluentes cloacales. Y el otro tema de contaminación está referido a la basura. Estos tres factores principalmente son los que inciden en la calidad del agua. Mi nombre es Tania Apumaita y soy licenciada en Ciencias Biológicas y yo colaboro trabajando en el monitoreo limnológico en el dique. El monitoreo consta de 2 etapas, una en campo y otra en laboratorio. Lo que hacemos en campo es, una vez embarcados, se mide la profundidad máxima con una ecosonda portátil. Después se mide la temperatura ambiental y lo que hacemos luego es utilizar una sonda multiparamétrica que nos permite obtener ciertos parámetros del agua, como por ejemplo la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad, la salinidad, entre otros. Estos organismos aparecen, desaparecen, incrementan o disminuyen su población de acuerdo a los factores ambientales que se presentan en ese momento. La cantidad de oxígeno que hay en el agua, el pH, la temperatura.
Para esto se necesita un estudio a lo largo del tiempo, un monitoreo a lo largo del tiempo. Si nosotros venimos a tomar una muestra, solamente nos va a dar una información de un momento, de ese momento, y nada más. Por esto es importante hacer estudios de largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo a partir del mes de junio, donde firmamos un convenio con la Intendencia de los Diques, el Laboratorio de Limnología de la Facultad de Ciencias Agrarias, y ellos en conjunto estamos trabajando para conocer cuál es esa diversidad de organismos, cuáles son los organismos indicadores del deterioro de la calidad de agua. Hemos encontrado algunas especies de algas, otras especies de microinvertebrados, que nos dan pistas y pautas sobre esto. La idea con este tipo de trabajos es dar pautas de manejo a la intendencia para poder hacer un uso sostenible en el tiempo de este lugar. ¿Sí? Sabemos que esa sobrecarga, ese pastoreo que ocurre en las orillas ocasiona un ingreso de nutrientes. Son 4 toneladas de heces por año. Entonces ahí ya hay algo, digamos, sobre lo cual hay que trabajar. Lo mismo sobre los otros tipos de contaminantes de los cuales les hablé anteriormente. La idea es trabajar en forma conjunta, hacer el seguimiento y ir asesorando y viendo, digamos, a medida que se van resolviendo estos problemas, el ingreso de los nutrientes, ver cómo la calidad del agua efectivamente mejora para los múltiples usos que tiene. Como bióloga, trato que el trabajo de investigación no deje de lado el tema de la preparación y formación de recursos y la transferencia. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y hay muchos problemas a nuestro alrededor. En cuanto a limnología y ecología acuática, se conoce poco al respecto en nuestra provincia. Es así que queremos salir del laboratorio con nuestros resultados para tratar también de comunicarlos y a través de esto crear una conciencia que pueda cambiar en algún aspecto o mejorar el uso de los recursos naturales, en este caso de los recursos acuáticos, para el beneficio de la comunidad en general.